Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos actuantes de un lado y del otro del hemisferio. Bienvenido a un nuevo encuentro especial que esta semana tenemos a dos invitados especiales con nosotros. A Patricia Soprano y a Kake Minuesa. Buenas tardes allí en México. Caterina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Pedro, contentísima con este nuevo encuentro, porque como bien lo dices, no solo tenemos a nuestro gran invitado, a Kake Minuesa, sino también tenemos con nosotros a Patricia Soprano. Y antes de presentárselos, ¿qué te parece Pedro si tú nos presentas el encuentro y nos dices de qué va? Sí, hemos pensado hablar sobre los valores son sagrados, nuestra campaña, los niños son sagrados, la libertad es sagrada. Los valores son sagrados y vamos a hablar sobre España. España se derrumba y para esto van a dialogar Patricia Soprano, como gran amante de nuestra patria, de la madre patria, ¿no? Ella es argentina, va a dialogar con nuestro amigo Kake Minuesa, que ahora lo presentaremos para el que no lo conozca todavía. Bueno, la situación que está pasando España merece este encuentro especial y es con uno de los periodistas más informados y que más en la trinchera están donde se produce la noticia, ¿no? El asesinato de dos guardias civiles a manos del narcotráfico hace unos días, el espectáculo de la ley de amnistía, del independentismo, de las posturas de los separatistas en España, la crisis económica, el show que está dando este gobierno social comunista. Bueno, pues todo esto lo repasará un poco Patricia y Kake Minuesa. Así que nada más, te dejo a ti, Caterina. Ya todos gracias. Conocen a nuestra amiga Patricia, ¿no? Gracias, Pedro. Pues por si algún despistado no la conoce, la gran Patricia nos acompaña desde Argentina, nuestra consejera de Actúa Familia, es abogada, es empresaria y es conferencista. Un gusto tenerte con nosotros, Patricia, bienvenida. Buenas noches para ustedes y buenas tardes para mí, así que para todos los argentinos, todos los que estamos acá en la otra parte del hemisferio que estamos viviendo el verano, a contrario de ustedes, así que para mí es un placer participar nuevamente con ustedes y hoy poder entrevistar a Kake Minuesa, que lo voy a presentar para quienes no lo conocen de acá, especialmente Argentina y de algunos países de Latinoamérica, aunque es muy conocido por lo que he visto. Vamos a presentarlo. Estudió Derecho, después hizo un máster de producción, otro de creatividad y humor. Ha trabajado como locutor y reportero en diversos medios de comunicación como Antena 3, 4 TV, Telecinco e Intereconomía. Y presentó el programa Ciudadano Kake en Telemadrid. Colabora con Oca Diario y El Toro, entre otros. Podemos decir que Kake Minuesa es un animal televisivo. Sin miedo a nada, es incisivo y políticamente incorrecto, metiéndose siempre en la boca del lobo para hacer sus reportajes, por lo que se gana grandes adhesiones y grandes odios, llegando a sufrir alguna que otra agresión. Hola, buenas noches, Kake, ¿cómo estás? Pues encantado de estar con vosotros, encantado de participar en esta batalla cultural que nos une a México, a Argentina, a España. Estaba hace 2 días con Pedro Mejías y estaba hace 2 días, como quien dice, cuando empecé en esto de la comunicación, con tu amigo. Cuando digo tu amigo, digo tu compatriota Marcelo Tinelli. No sé si sabes que yo empecé con Showmatch en España. Estamos hablando del año 2000. Cuando Marcelo Tinelli desembarca en España y buscan un reportero que sea como Corol, que Corol ahora está en España, y le he conocido 23 años después de aquello, y es curioso porque buscaban a alguien rompedor que fuera donde no iban los demás reporteros, ¿no? Entonces, esto lo he seguido haciendo, pero ahora me dedico a la denuncia social. Lo de Showmatch era una locura de humor. Pero creo que el humor y el entretenimiento también pueden hacer denuncia social. Entonces, al final, en esta batalla, de lo que se trata es de combatir a los que quieren derruir, destrozar y acabar con nuestros principios y nuestros valores. En España estamos cerca de que consigan lo que consiguieron en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua o en Cuba. O
lo que parecía insalvable, ¿no? En tu tierra, en Argentina. Entonces, bueno, estas reuniones a mí me vienen bien porque me encanta saludarte a ti y saludar a tu tocaya mexicana por aquello de que mi niña tiene sangre mexicana porque mi exmujer es mexicana. O sea que a mí esto de los 600 millones de personas que nos unimos a través de un mismo idioma y una misma cultura me llena muchísimo. Bueno, qué placer. Bueno, justamente eso quería saber de vos, cuáles son tus orígenes, cómo fue que te involucraste, porque en realidad vos tenés el título de abogado, sos abogado, y cómo así de esa manera se te ocurrió, o sea, ahora me estás contando un poco y entiendo, vos arrancaste por el lado del humor, con Tinelli, en España, pero de ahí pasaste ahí, viste... Sí, estaba estudiando Derecho y me vine a Madrid porque gané un concurso de radio. Y metiéndome en la radio con entrevistas a locos del stand-up comedy como Andrés López o el mexicano. Me está olvidando ahora mi amigo, ay, me van a matar. Ah, sí, Pedro Suárez. Mira. Suárez Vértiz es el que ha fallecido, que es el cantante peruano, pero Héctor Suárez, el padre, el hijo, el pelón, también me hice amigo de él. Y bueno, con esto del stand-up comedy, yo subía al escenario y me daba cuenta de que hacer reír está bien, pero me gustaba contar la denuncia social. De ahí, en el 2007, cuando conozco a Melchor Miralles, que es aquí el que descubre los entresijos de la, digamos, de las alcantarillas y la parte oscura del Estado que mataba a terroristas, dije, ostras, me gusta este reportero que estaba amenazado por una parte por los terroristas, pero por otra denunciaba las cloacas del Estado. Me gustaba esto de la denuncia social. Y ya cuando empiezas a hacer denuncia social, ya no hay marcha atrás, porque ya no te gusta el entretenimiento porque sí, ya no quieres hacer una nota, como diríais en Argentina, una nota de amapolas o una nota de fútbol, no, tú quieres contar algo porque quieres ayudar, porque quieres que a través de tus reportajes, pues la gente pueda pensar, que es últimamente de lo que carecemos, la gente ya no piensa, nos toman por amebas, nos toman por seres que no pensamos, y hoy en día que está todo en la red, está todo más a disposición, pero son los chicos los que no quieren, digamos, utilizar todas las armas que tienen en su poder. No quieren utilizar el internet, no quieren utilizar la formación. Y mi labor a día de hoy de reportero se trata de eso, de dar lo que no dan los demás e ir donde no va nadie. Por eso hablaba con Pedro Mejías, que veníamos de Galicia y habíamos estado una semana antes en el País Vasco y viajamos a Andalucía sin saber lo que nos venía con todo esto de Barbate, ¿no? El asesinato de los guardias civiles por parte de los narcos. Justamente eso te quería hablar, porque realmente yo que estoy metida en todos estos medios, te sigo mucho a vos y me informo, porque esto no sale en los medios tradicionales acá en Argentina, claro. No se ve nada de estas cosas. Y la verdad que lo que sucedió con esos guardias civiles fue muy grave. Y la verdad que, y además me encantó tu compromiso de viajar ahí hasta ese lugar, en Cádiz, para hablar con la mamá y con la hermana. ¿Qué fue lo que te movió tanto? O sea, ¿cuál fue tu experiencia ir hasta allá, a un lugar donde parece que nadie se compromete con esta causa, donde corre riesgo la gente, corre riesgo de vida con el tema del narcotráfico? ¿Y por qué vos quisiste ir ahí y hablar con la mamá y la hermana cuando no es escuchada por nadie? No son escuchados por nadie. No es cómodo, ¿no? Dice, la verdad os hará libre. Tienes que vivir en la verdad. Y vivir en la verdad es incómodo. Vivir en la verdad, pues los grandes medios del sistema lo que pueden hacer es reflejar un poco lo que aparentemente sucede. Pero cuando lo que tienes que hacer es contar lo que sucede, qué mejor que ir a donde sucede, porque lo que se lleva hoy en día es los toderos, ¿no? Estos tertulianos que hay una catástrofe de avión y saben de aviones, hay una catástrofe de cualquier tipo y son conocedores de todo, ¿no? Pero son capaces de hablar del narcotráfico de Cádiz
sin ir a verlo, sin ir a ver las lanchas, las narcolanchas, o sin ir a escuchar en Barbate lo que sucede, lo que cobra el que lleva la narcolancha, lo que cobra el que coge los fardos, y sobre todo poner un poco de empatía, porque claro, cuando ya te estás en un gobierno que lo que le gusta es blanquear el narcotráfico, blanquear a los terroristas, hacer leyes que liberan a pedrastas y violadores, dices, qué locura, ¿no? Pues hay que ponerse en el lado de las víctimas. Y las víctimas, que son los que lo sufren directamente, son los que te van a decir con el corazón en la mano lo que ha ocurrido y la verdad, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Y aquí es la hermana de uno de los guardias civiles asesinados, porque aquí se habla de, se le pone poesía a todo, dice fallecidos, desaparecieron en el mar, no, fueron asesinados y rematados por unos narcotraficantes. Entonces, esto hay que contarlo, y parece que nos gusta endulzarlo, y los grandes medios, como te decía, que están dentro de un sistema que cobran de un gobierno, pues parece que lo quieren contar de una forma más light, incluso... Romántica. Con equidistancia, porque hay que ponerse en el lado de esos jóvenes que no tienen formación y que se tienen que subir a una lancha y al final terminas pidiendo perdón por ser guardia civil o por cumplir la ley. Estamos en un mundo muy loco que el sentido común o la verdad, que es algo muy obvio, es una locura a día de hoy, ¿no? Y nos tildan a nosotros, pues eso, de facciosos, fachas, de extremistas, y simplemente lo que estamos diciendo es, no puede ser que las fuerzas del orden les estén asesinando, y lo peor, los vídeos en los que los propios narcos y los que estaban grabando esos vídeos jaleaban a los asesinos. Vuélveles a pasar, te recuerdo que cuando fueron allí eran una Zodiac, que es una lanchita muy pequeñita que tenía que detener a una narcolancha de 300.000 euros. Los guardias civiles dijeron, no debemos ir. Claro, todos estos testimonios me los dicen a mí los propios... compañeros de ahí. Sí, claro, es que no quiero decirte quién ni cómo, que aunque hemos pixelado, hemos distorsionado la voz, pues te puedo decir que es gente de un testimonio que tiene un valor, vamos, indudable. Pero te están diciendo que ellos dijeron que no. Que el alcalde dijo que sí, que ellos dijeron que no, que esas narcolanchas llevaban 3 días ahí y que se les podía desalojar al día siguiente. Pero el político dice que no y llama al delegado del gobierno. Y al final, por una orden política mal dada, no hay responsabilidades. El ministro Marlaska dice que no se va a investigar esto. El propio ayuntamiento ha dicho que no va a haber más seguridad en la zona. Entonces, claro, la denuncia, que es lo que hago yo, la denuncia social, es brutal. O sea, ¿cómo podemos vivir conviviendo con los... ¿Cómo podemos convivir con el delito que acaben con guardias civiles y que no se tomen medidas? Pues nuestra labor es poner la voz, grabar con la cámara, escuchar a la hermana, escuchar a la madre y sobre todo escuchar a la gente que vive en Barbate. Sí, que por lo que veo no están para nada cuidados por lo que vos me estás contando. Y además, yo no sé, creo que salvo que maten a un político, si no pasa nada ahí, porque terrible, como que no se mete. Lo dice en el reportaje, aquí va a pasar como cuando la banda terrorista ETA empezó a matar y a secuestrar políticos. Y dices, qué terrible, ¿no? Cuando los tocan a ellos... O a sus hijos, ¿no? Hasta que un pederasta no viole a una hija de un político progre, no van a derogar una ley. Es terrible, no puede ser esto. ¿Y vos crees que, para vos, quiénes son los responsables de todo de este asesinato de los guardias? No, directamente la política, los señoritos que viven... una vez les preguntaba en el Congreso... ¿Usted es su señoría o su señorito? ¿Cómo quiere que le llame? Porque viven de los privilegios, pero luego no se responsabilizan de nada. Aquí, si tú te saltas un semáforo, pagas la multa, y como no pagues la multa, te embargan. Eso sí, un político puede hacer lo que quiera y no asume sus responsabilidades. Son tiempos muy locos y en los que ahora hay dos muertos. Ahora es cuando hay que exigir responsabilidades y ahora es cuando ellos dicen que no quieren investigarlo, que no se va a investigar. Y a mí me parece muy terrible, y cuando Pedro Mejías, cuando Actúa Familia, cuando cualquiera me llaman, yo vengo a darles voz
Y era duro. ¿Sabes lo que era duro? Ver cómo nosotros hablábamos con la madre, con la hermana, y algunos estaban más interesados en... a ver cómo lo digo, en el show, ¿vale? En el espectáculo, en tener a la madre en directo el primero, el antes que nadie, en vez de escucharla, lo que tienen que decir, en vez de darse cuenta de que acaban de matar a su hijo, en vez de escucharle lo que tiene que decir de su hijo, en vez de escuchar a la hermana que cuenta que la Guardia Civil tiene muchas carencias a la hora de luchar contra el narco. Y luego el bien y el mal, que parece que como lo relativizamos todos, ¿cómo tiene que ser una persona que pasa por encima con una lancha motora que le tritura la cara con las hélices, da la vuelta y vuelve a pasar? O sea, ¿cómo podemos decir que hay que legalizar el tráfico de marihuana cuando esta gente está matando y asesinando? O sea, ¿cómo tenemos que ponérselo el espejo para que se den cuenta de que el mal hay que combatirlo? Y lo deberían vivir en carne propia, es la única manera. Mucho ensañamiento. ¿Vos crees que dimitirá alguien? O sea, ¿va a ser alguno? En España, yo no sé que me estoy escuchando en España. Y en México os diré que Marlaska fue un juez en su carrera judicial, tenía mucho prestigio porque perseguía a la banda terrorista ETA. Pues cuando llegó, lo primero que hizo fue reunirse con todas las víctimas del terrorismo para decir que jamás acercaría de las cárceles donde habían sido distribuidos a lo largo de España, jamás acercaría a los terroristas que tuvieran delitos de sangre a su región, al País Vasco. Bueno, pues a día de hoy, todos los terroristas, todos, incluidos los que tienen delito de sangre, están en las cárceles de la región, de su zona, del País Vasco. Esa fue la primera traición de Marlaska. Marlaska ha engañado a las víctimas del terrorismo. Marlaska ha engañado a la Guardia Civil. Marlaska engaña y miente cada vez que habla. La pregunta es, ¿un juez con un prestigio como el de Marlaska, qué le lleva a tirar su carrera a la basura, a tirar su prestigio? ¿El poder? ¿El dinero? No lo sé, pero el dato que te puedo dar es que es el ministro del Interior que más ha durado en permanencia en nuestro país. Y es mucha la información que nos llega y que nos dicen que qué tendrá que ver él con los acuerdos con Marruecos, que es que eso es lo terrible. Porque lo terrible de un Estado no es que se venda o deje actuar al mal, ¿no? Es lo que dice Bukele. El que deja actuar al mal es porque es cómplice del mal. Entonces, las relaciones con Marruecos hoy en día es lo que más nos preocupa a todos los ciudadanos españoles. Ese ceder ante Marruecos en la soberanía alimentaria y en el tema del narcotráfico. En vez de tener más dispositivos para acabar con él, al contrario, cada vez tenemos menos y nos tapamos los ojos, no solo para que entren los inmigrantes ilegales practicando la trata, no solo las drogas, sino cualquier cosa que pueda entrar a través de la costa. Entonces, es todo muy loco. El paso lógico sería dimitir de Marlaska, pero vemos que no lo va a hacer. Eso tendría que suceder. Escúchame, y con respecto a lo que está pasando con los agricultores que están en pie de guerra, esto empezó en Alemania, en Francia, en Italia, en España, donde estás vos, en Rumania, Polonia, Grecia, hay más de 10 países que están ahora haciendo marcha, más de 10 millones de agricultores que están en la calle. ¿Qué opinas de esto de que está surgiendo y que te he visto haciéndoles notas cuando están haciendo los tractorazos ahí en la calle, bloqueando las rutas y manifestándose, inclusive enfrentando a la policía? ¿Qué opinas de este tema? Y me sonrío porque otra vez son los periodistas, los tertulianos, los toderos, los que saben de todo, los que opinan sin ir a escuchar a los tractoristas, sin ir a escuchar el hashtag tractorada, sin ir a ver sus reivindicaciones. Lo más bonito de todo esto es que se ha organizado a través de las redes. Es que los grandes medios de comunicación, aquí tenemos dos grandes medios, y en torno a esos dos grandes medios... Uy, perdón. Digo, a ver si me van aquí a... ¡Qué susto me estaba dando! Digo, a ver si tengo en directo
Nada, todo bien. Estaba hablando de los tractores, que lo más bonito es que se ha convocado a través de las redes. Aquí tenemos dos grandes medios, que es A3 Media y Mediaset, y en torno a A3 Media y Mediaset están todas las televisiones, todos los canales de televisión, y esos canales de televisión que antes tenían un superávit de 500 millones de euros, luego dejaron de tener para tener 300 millones de euros, luego 200 millones, y ahora el beneficio de esas grandes cadenas son los 100 millones de euros que pone el gobierno. Por ahí ya te va la pista de por qué en las grandes cadenas no apoyan una protesta que es de los agricultores, de los ganaderos, de los que llevan los tractores y los que trabajan para que nuestros productos lleguen a Europa, quejándose de la competencia desleal, quejándose de que nos llegan productos desde África, pues eso, vía libre a través de una Unión Europea que no nos cuida, y nosotros pertenecemos a Europa, y entonces su protesta es legítima, y han cortado las calles, y lo bonito, lo repito otra vez, es que ha sido por encima de los grandes medios de comunicación. Por WhatsApp empezaron a convocar estas tractoradas que han paralizado España y que han tenido que sentar al gobierno, sin quererlo, a escucharles. Entonces, esto es un poquito de luz al final del túnel, viendo que estos sistemas progres que nos quieren imponer la política woke y la Agenda 2030, pues de repente se ven fuera de lugar. No ha habido ni un agricultor ni un ganadero que apoye la Agenda 2030. Entonces, es una agenda que nos han impuesto, que nadie ha votado, y que ellos dicen, oye, que es que no me puedes imponer que yo trabaje de una forma cuando no podemos tener beneficio a la hora de vender, a la hora de comprar, a la hora de tratar nuestros productos, y cuando además estás abriendo las puertas a la naranja de Sudáfrica o a la de Marruecos, no cuidas lo tuyo, no cuidas lo nuestro. Entonces, pues se pide un poco de soberanía alimentaria y se piden cosas básicas que son lógicas. Lo que ocurre es que el gobierno socialcomunista que tenemos en España no quiere escuchar. Pero esta vez ha sido bonito, porque estas tractoradas, estos cortes, ha venido pues mirando un poco el reflejo de Francia y de los países. Exacto. Que me has dicho. En España han dicho, pues claro que sí, tenemos que salir, porque los franceses están tirando la fruta que no es de su país, y porque los españoles están a puntito de hacer lo mismo. Además, esos productos que ingresan están llenos de pesticidas, de antibióticos, o sea que no cumplen con las normas de la Unión Europea, o sea que aparte los están contaminando. Sí. Es pura Agenda 2030, obvio, todo lo que estamos viendo. Y dentro de toda esta crisis que estamos viendo de España, bueno, algo dijiste hoy, ¿qué opinas de la ley de amnistía de Pedro Sánchez, que justamente es para ayudar a toda esta gente que es terrorista, que son traidores a la patria? ¿Qué opinas con respecto? Es que claro, uno dirá, no, es que son traidores a la patria, suena muy, muy difuso, son terroristas que han dado disparos en la nuca a la gente. Exacto. Con la que no podían discutir, que han secuestrado, que han extorsionado, y para la gente que nos escuche en Argentina o en México o en cualquier parte del mundo, el País Vasco es una región de España que tiene 2 millones de habitantes. En estos últimos 50 años, la banda terrorista ETA ha conseguido que el 10% de la población se vaya. ¿En qué democracia, en qué sistema en el que haya libertad se consigue que el 10% de la población se vaya por el uso de la violencia? Pues bueno, no, esto es un éxodo, esto es un apartheid. Entonces, claro, es terrible que ahora no solo les acerquen a las cárceles, sino que les pongan alfombra roja y que les digan que por 7 miserables votos que necesita Pedro Sánchez se aplica una ley de amnistía que nadie quería, ni siquiera el Partido Socialista, pero es el propio Partido Socialista el que ahora dice que sí, pero es por esos 7 votos. Entonces va todo en contra del derecho, en contra de la libertad, en contra de la vida, en contra de cualquier valor que represente la democracia. Entonces, esta ley de amnistía que se va a aplicar supone acabar con la democracia. Mira, en 1977 veníamos de la dictadura de Franco, y entonces había que, bueno, había que sentarse todas las partes, y bueno, se aplicó una ley de amnistía en 1977.
para que no se persiguiera todo lo que había ocurrido hasta 1977. ¿Qué ocurrió? Que a partir de 1977, ETA empezó a matar cada 3 días. Claro. Esto ya ha pasado, ya se ha hecho. Y ya lo han vivido. Y decidieron matar. Decidieron matar cada 3 días. Los años 80 fueron terribles. Y ahora lo que quieren es estar libres y estar en las instituciones que ya están como partido político, pero es que ahora lo que quieren es que se olvide todo. Pero no solo ellos, sino los que han dado un golpe de Estado en el 2017 y que han incendiado las calles. A mí me rompieron la nariz, no sé si lo sabes. En un directo en Cataluña me rompieron la nariz. Y todo eso, bueno, es lo de menos, porque intentaron incendiar a un Mossos de Escuadra dentro del furgón de la policía. Entonces, todo esto, este borrón y cuenta nueva, es por unos intereses egoístas y ególatras de nuestro autócrata, Pedro Sánchez. Entonces, ¿qué te puedo decir de la ley de amnistía? Pues que está haciendo que los resultados que ha habido en las últimas elecciones, como en Galicia, hagan del PSOE un partido residual. La gente ya no le quiere. No, pero bueno, en Galicia sí, por lo que vi, los resultados no fueron muy buenos, porque yo que sigo a Santiago Abascal, justamente habla de eso, lo estaba escuchando el otro día, que es una ideología criminal la que se está imponiendo por parte de todo este socialismo que todo lo que toca destruye y que en realidad se declara como enemigos a la patria, porque alteran el orden constitucional y también claro. Atentan contra la libertad de los españoles. Es toda una ideología nefasta. Y bueno, ahora justamente que hubo elecciones en Galicia, ¿qué opinás? Porque tengo entendido que ganó el PP, en segundo lugar el Bloque Nacionalista Gallego y en tercer lugar el PSOE. Sí, lo triste es que el Bloque Nacionalista Gallego sea la segunda fuerza. La realidad, y si lo miramos desde el punto de vista de intentar sacar algo positivo, es que no ha ganado la izquierda, que ha ganado el Partido Popular, que podríamos decir que es como el centro-derecha, que Abascal ha doblado los votos, pero como la representación en Ourense es uniprovincial, ha habido un partido que, sacando la mitad de los votos que Abascal y Vox, pues tienen un representante, y Vox no tiene ninguno. La noticia positiva es que el refrendo que pedía Sánchez, porque él fue en persona, el refrendo que pedía Yolanda, que es gallega, pues se lo han dado las urnas. Hace 4 años Yolanda no sacó representación cuando fue con Pablo Iglesias, y 4 años después, cuando ha ido con Pedro Sánchez, tampoco. Entonces, esto nos da pistas de lo que viene. Y lo que viene es, si se convocaran elecciones mañana, habría un gobierno de centro-derecha entre el PP y Vox. Entonces Vox cuidaría muy bien de que se cumplieran los principios y los valores que el PP tiende a traicionar cada vez que coquetea y se sienta con el PSOE. Entonces, bueno, si tenemos que quedarnos con lo positivo, ni los nacionalistas ni la izquierda ha ganado, ni van a gobernar. Bien. ¿Y vos crees que se caen los valores? O sea, ¿hasta corre de riesgo la democracia en España con todo esto que está pasando, con lo que se ve en general en toda España? Yo creo que corre riesgo, por un lado, corre riesgo los valores, corre riesgo el que sepamos diferenciar lo que es el bien y lo que es mal, porque la relativización de los principios, cuando tú... Además, el ejemplo lo tenemos en Colombia, el ejemplo lo tenemos en el propio Óscar Puente, ministro, así... Me refiero a que cuando dicen que si tú quitas el crimen, ¿no? Si tú dices que el terrorismo no existe, no existen terroristas. Y entonces, claro, si tú quitas el delito del crimen y dices que no estuvo mal, no hay terroristas, por tanto, no hay delito, por tanto, no hay culpables. Entonces, claro, estás relativizando el bien y el mal, porque si tú hablas con el que le han matado a una persona, él dice, claro que existe el mal, a mí me han matado por defender la libertad. Entonces, esa relativización del bien y del mal es el peligro. Si quieres que te diga qué es lo positivo es que hay una juventud que se está rebelando, pero de rebelión con B, contra todo esto. Hay una, podríamos decir, una consciencia de lo que era obvio antes, ¿no? De España, la libertad, la familia,
la patria. Bueno, pues ahora la gente ya es consciente y ya no vale ponerse de perfil. La gente está empezando a dar la batalla. Esto que estamos haciendo ahora puede formar parte de la batalla cultural, cosa que antes no se hacía. Esto no se hacía y está bien que se haga. Es nuestra responsabilidad y no hay otro camino. Entonces, fíjate, yo ahora yo tengo un montón de años, ¿vale? Y ahora estoy haciendo, tengo 53, voy a cumplir ahora el 14 de marzo, el 11 de marzo en mi show, el 14 lo tengo aquí, que hago un show de humor, y entonces con el humor subo a gente al escenario como Figaredo, que va a venir, como Dani Esteve, que es el rey de las desocupaciones. Se le conoce porque su frase, la frase que le dice a los ocupas es: elige para salir puerta o ventana, pero vas a salir. Es alguien que la sociedad civil le quiere mucho y no tiene nada que ver con ningún partido político. Y también va a estar Infoblogger, que representa todo lo contrario del mundo LGTBI. Entonces, todo esto que son iniciativas civiles, a mí me da mucha esperanza porque vamos a cambiar las cosas por encima del sistema, como lo de los tractores, como lo de que la gente salga en Barbate a decir ya está bien y luchen contra el narco. Entonces, esa es mi esperanza. ¿Que es una batalla dura? Sí. ¿Que no tenemos los grandes medios de comunicación? Lo sabemos. Pero dormimos con la conciencia tranquila y sabiendo que le vamos a dejar a nuestros hijos un mundo mejor. Exactamente. Y no un mundo woke, este que les quieren dar, o de la Agenda 2030. Bueno, la verdad que yo te agradezco muchísimo porque en realidad algo parecido nos sucede aquí en Argentina. Ahora, bueno, tenemos cambio de gobierno, tenemos una esperanza que se cumpla un poco más el respeto hacia la libertad, al orden constitucional, así que estamos a las expectativas de que se cumpla todo. Bueno, se ha cargado el Ministerio de Igualdad, ¿no? Se ha cargado el Ministerio de Igualdad. Sí, sí, le dejaron una pequeña subsecretaría como para dejar algo, pero ya no es sobre el gel, todas estas cosas que habían inventado acá, no. Ya están haciendo muchos recortes. Pero con el tema de la Agenda 2030 también estamos esperando a ver cómo se va a manifestar en los hechos. Nosotros queremos hechos, no palabras. Así que, bueno, pero por lo menos tenemos más esperanza y hay un pequeño respiro en este momento para nosotros los argentinos y ojalá que pueda ser como pasa en Italia con Giorgia Meloni, que realmente está haciendo muy bien las cosas. Así que te agradezco muchísimo, te quería conocer. Bueno, ya cuando viaje a España, a ver si te puedo conocer personalmente. Por favor, y te vienes conmigo a hacer reportajes. Pero sí, nos vamos por las calles de Madrid. No conoces muy bien a Patricia, es que no la conoces. El verano pasado estuvo en Madrid, estuvo en Sevilla, estuvo con Carla Toscano y seguro que dentro de poco estará con nosotros, Caque, por allí, por Madrid, por donde sea. Y, perfecto. En fin, Caterina, que despídenos tú también, por favor. Dentro de poco hay elecciones también en México, tenemos que seguir el camino de Argentina. Pero el problema en México es que no tenemos opciones, o sea, somos pro Agenda 2030, pro asesinato intrauterino, pro ideología de género. Realmente en México la tenemos bastante, bastante complicada. Y bueno, pues yo creo que parte de las conclusiones es darnos cuenta que todo lo que sucede es global y, como ya lo hemos dicho muchas veces, es articulado. Hay mucha gente que dice, eso pasa en España, eso pasa en Argentina, eso pasa en México, no me interesa, todos estamos conectados y la Agenda 2030 es global y se está imponiendo de manera global. Entonces, todo lo que afecta ahorita a Europa también nos está afectando a nosotros, a estos países de Hispanoamérica que nos quieren pobres, que nos quieren agricultores pobres para no salir y quieren una Europa totalmente industrializada, con lugares para esos inmigrantes que les dan votos. Entonces realmente todo es un plan y todo nos está afectando. Y también, como dice acá, que cualquier persona tiene su celular, graba y cree que está diciendo la verdad, se hace viral y la gente está mal informada y eso es peligrosísimo. Y por último, también lo que nos decía Benedicto XVI, la dictadura del relativismo que ya está impuesta en todo el mundo, en donde como decía también Chesterton, tenemos que sacar la espada para defender que el pasto es verde. Entonces hay que seguir dando la batalla, hay que llenarnos de esperanza, pero sí dar la batalla, decir la verdad, por ejemplo, compartir este encuentro para que más personas sepan lo que está sucediendo en España, que sepan lo que está realmente pasando en el mundo,
para que seamos parte de esta batalla cultural para erradicar la Agenda 2030, para erradicar el relativismo, para mejorar nuestros países, para tener opciones reales de políticos que sí quieran el bien común. Entonces, sí está difícil, sí tenemos cosas en contra, pero hay que estar súper esperanzados y con mucha, mucha, mucha esperanza trabajar y no bajar los brazos nunca. Exacto. Muy bien, pues. Tenemos que comprometernos como ciudadanos, no como habitantes, como ciudadanos, como están haciendo los agricultores. Exacto, y unirnos. La batalla cultural. Y como hace Kake en todos sus reportajes, compartan también estos reportajes sobre la mamá de Miguel Ángel, el guardia civil asesinado. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Ciudadano Kake y también en OK Diario, también en el nuestro de A Tu Familia. Y merece la pena. Es un gran reportaje. Tuve el privilegio de estar ese día viéndolo y bueno, es un pedazo de reportaje, el de la hermana también, las cosas que saca en Barbate, en fin, hemos ido viendo trozos durante este encuentro que nos han ido poniendo, pero hay que verlo y hay que sentirlo, porque personas como Kake, personas también como nuestra Patricia Soprano, son los que están dando la batalla cultural. ¿Y España se derrumba? No, porque hay mucha esperanza. Hay gente que está dando en la trinchera esta guerra. Así que nada más, dentro de 15 días otro encuentro Familia, Vida, Libertad. Gracias, Kake, por tu tiempo, por tu persona, gracias por a vosotros. Tu trabajo. Gracias, y que gracias. Dios os bendiga. Que Dios os bendiga. Gracias, Patricia. Kake. Gracias, amigos. Familia.